prepara para la llegada de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud? De alrededor de 800. ¿Qué tal el día? Hemos andado esta mañana catequesis en iglesias, en colegios y en polideportivos. Y la verdad es que a esta hora el centro de Madrid está lleno de peregrinos. ¿Mai? Muchos de ellos están aprovechando el día para hacer turismo o para asistir a alguna de las 300 actividades culturales que ha organizado la Juventud. El Papa se encontrará con una juventud que ha cambiado en los últimos años. Según el Centro de Investigaciones Científicas, el 56% de los jóvenes es creyente, pero vive la religión de forma ¿Hola? Posible. Hola. Solo el 12% se considera práctica. Elena, ¿quieres cenar? Vale. Hola. Hola.